Buenas noches, amigos de Otra Parte. Es un placer enorme tenerlos nuevamente en este espacio de la otra parte del audiovisual y con este espacio mensual de Eje 16 que hacemos, pues, que hacen las dos corporaciones, Eje 16 y Otra Parte, para echarle una mirada a los realizadores de las regiones. Y hoy tenemos un invitado que les voy a leer una pequeña reseña de él, que está en nuestro boletín. Si lo desean, pueden seguirle la lectura. Se trata de Diego Espinosa, que estudió cine y televisión en la Corporación Universitaria UNITEC en Bogotá, guión y dirección de cine en San Antonio de los Baños en Cuba, así como en la Escuela Nacional de Cine de Colombia y dirección de actores en la Universidad Nacional. En el área de la docencia universitaria ha asesorado más de 500 cortometrajes. Ha sido guionista para la empresa Centauro Cine y ha obtenido reconocimientos a escala nacional e internacional por sus películas realizadas con su empresa Lluvia Producciones en Pereira, su ciudad natal. En su carrera como cineasta ha obtenido reconocimientos a escala nacional e internacional por varias de sus producciones con la Sociedad General de Autores de España, la Televisión Española, el canal Sky Latinoamérica y el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, entre otros. Ha sido finalista en convocatorias nacionales e internacionales con sus proyectos y películas y ha realizado series documentales y de ficción para la televisión pública en Colombia. Algunas de sus obras cinematográficas son A Machete, La Muerte del Diablo, que es el corto que vamos a ver hoy, aunque vamos a hacer una retrospectiva audiovital, como la llamamos nosotros, de toda su obra, o pues de lo que él nos quiera contar de su obra. La Mosca, El Espanto, La Diva, El Papa Negro, Un Lugar en el Mundo, Los Penitentes, Seres y el largometraje de ficción Lluvia, disponible en la plataforma Amazon Prime. Bueno, entonces, antes que nada, me gustaría invitar a Iván Monsalve, que es el que se contacta con cada mes con esta maravillosa playa de invitados, hombre. ¿Cómo estás? Pues, Mauro, muchas gracias por la introducción. Más contento que iba a decir una frase que hoy en día podría ser condenada, entonces mejor me abstengo. Pero más contento que McVeigh en Concenter, con este nuevo programa, con este maravilloso invitado para la noche de hoy. Y bueno, como siempre, con mucho cine desde las regiones y para las regiones. Bueno, entonces, sin más, acepta nuestra invitación y encima lo hacemos esperar. No, nada, démosle la entrada ya a Diego Espinosa. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Hola, Diego, te escuchamos perfectamente. Se fue un momentico el audio, ya los escucho muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, hombre, muy contento de estar aquí con vos y darle una mirada a tu obra. Bueno, yo doy un paso al costado, ahí voy a estar tras bambalinas, muy atento a la conversación y bueno, y gracias a ustedes dos por darles este regalo a nuestra audiencia de Otra Parte. Y también Gustavo Restrepo está tras bambalinas también, para lo que lo necesiten, sino que nos llamen. Perfecto. Muchas gracias. Mauro, muchas gracias, Tavo, muchas gracias. Bueno, Diego, tiempo sin verte, hermano. ¿Cómo has estado? Muy bien, Iván, muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, yo creo que uno de los invitados que hemos tenido acá, de uno de los que más he compartido su carrera, además la he estudiado, es la carrera tuya, Diego. Pero pues, infortunadamente, como dicen por ahí, es difícil ser profeta en su tierra. Y yo creo que a vos te ha tocado ese duro camino de construir en tu tierra, que es bastante, pues, inexplorado todavía, a pesar de que hay muchas oportunidades, a diferencia de hace más de... ¿Cuántos años empezaste en el audiovisual en Pereira? Yo no sé, yo no sé, muchos años, pero... Eso tuvo que hacerse para tipo 94. Que arrancó así... Y más en términos cinematográficos, porque ha sido como la formación mía y la búsqueda mía más grande, que lo que arrancó en términos cinematográficos con lo que yo hago es con El Espanto. Usted la conoce, con el documental del 99, que grabamos en el 99. Digan que estaba recién salido precisamente
en Bogotá y me vine con un grupo de precisamente compañeros y los invité aquí a Pereira que hiciéramos un documental entre todos y bueno. Pero yo diría que en el 99 con El Espanto es como el paso firme para decir que se inicia ahí como en lo cinematográfico, en lo audiovisual, Iván. Pondría yo esa fecha, digamos. Bueno, Diego, yo creo que, bueno, espero que los datos no sean pues, erróneos, pero me atrevo a decir que vos sos como el realizador cinematográfico con más obra en Pereira. Y esta obra en especial, El Espanto, ya va para un cuarto de siglo, que eso ya es mucho que decir. Hijo de madre, sí. Pues, Mucho. ¿cierto? Pero todavía nos vemos como un par de niños. Sí, más o menos. Esta obra, bueno, es curioso porque pues, podríamos tomarlo como tu ópera prima. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Qué le digo, Iván? Usted, pues, usted conoce la historia y todo eso que nosotros hablamos, hemos hecho, hemos tenido. Bueno, nos conocemos más de mucho tiempo y eso. Pero sí, porque fue realmente recién salido de la universidad de UNITEC, que venía yo preparando ese proyecto y fue como salir a hacer pues algo y pues en esa época que lo hicimos en cine, en Super 16 y todo eso, que alcanzamos todavía esa etapa de trabajo en cine. Que eran otras cosas también. Y sí, puede tomarse como la ópera prima mía en ese sentido, claro, un corto documental. Y bueno, pues no sé, fue muy bonito, pero sí digamos que puede ser ese el arranque, ¿no? Bueno, Diego, resulta que, pues, donde, bueno, hoy por otras cosas escogimos exhibir La Muerte del Diablo. Que esto me lleva como a recordar una de las cosas que, pues, que uno escucha por ahí y los temas tuyos son muy particulares porque después El Espanto pasó a formar parte de una tetralogía llamada Seres. Sí. Esta tetralogía, pues, son temas que en ese entonces eran difíciles, que afortunadamente hoy ya no son tan complejos de tocar, ¿cierto? En esa época, de una forma muy visionaria, alcanzaste a hacerle un documental al Papa Negro, que Ay, pues Escobar, sí, a señor. Héctor Escobar, que, pues, que hace ya unos tiempo falleció. Como 3 años. Luego se dice 3, 5 años ya, no sé, bueno, pero Sí, sí, no recuerdo bien. hace poco. Dejó un legado bastante interesante con su poesía y sus escritos, pero precisamente el que vamos a ver también es una historia que parte de una historia que él te cuenta. Bueno, más adelante hablaremos de este cortometraje. Después escogiste, Se me olvidó el del el otro, El De esa temporada, Espanto. Iván, el espanto, que es el indigente. O sea, Exacto. que era un indigente de aquí de las calles, que ese fue el que dio como inicio a esa tetralogía, que dentro de la idea de uno de recién salido de la universidad y todo, la idea era hacer uno para que se potenciara y se lograra hacer la tetralogía completa, que de alguna manera, pues, no sé, Se funcionó pudo. y se logró hacer la tetralogía completa a partir, pues, como del relativo éxito de del espanto, ¿no? Del corto. Es La diva. tanto estaba en Seres, pues hablando de Seres, que yo lo tomo, realmente yo tomo Seres como mi primer película de, pues no alcanza Largometraje. un largometraje, pero sí es una película de 46 minutos en cine, en Super 16, para mí es mi ópera prima para mí es más que El Espanto Seres, en términos cinematográficos. Digo yo, que ahí está la. Es más, ahora el proyecto que estamos haciendo sigue siendo muy desde esa visión documental de ese tipo de historias, lo que estamos ahora grabando acá en Pereira. Entonces ahí estuvo a través de tres personajes, tres temáticas y una cuarta que era un lugar en el mundo, que era como tratar de juntar un poco este lugar en el mundo que siempre ha sido para mí Pereira, ¿no?
Entonces ahí está Ceres, la diva, que era de David, la diva. Está El espanto. Sierra, el espanto. El Está Papa Héctor, Negro. Papa Negro. Y está la última historia, que es como el epílogo, que ahí lo estamos viendo de un lugar en el mundo. ¿Sí? También con lo bonito que es eso, Iván, que esta obra pues, se hizo en un formato que, pues, que no, no sé, pues que ya iba desapareciendo y que fue el Super 16, ¿no? En negativo. Ese Claro, es bien. también como para el archivo de memoria, digamos, de la ciudad en ese formato. Es algo también muy bonito, digo yo, independiente pues, de cualquier otra cosa, es algo muy bonito poder tener uno de esa oportunidad. Sí, ahí está David, la diva, precisamente, que está ahora en Estados Unidos. Para las personas que nos acompañen, de pronto les desconocen de ese formato del 16 milímetros, era pues el formato fílmico que acá en Colombia fue el que más se utilizaba para hacer la realización cinematográfica. En el momento en que Diego hace esta película en el 99, me imagino que te tocó la discusión entre los puristas del cine y los videógrafos que estaban ahorita entrando fuerte con la digitalización. Pero mire, Iván, que eso fue unos poquitos años, no fue tan fuerte porque en ese momento que la grabamos, todavía estaba entre el Betacam digital, que era lo más avanzado, o Betacam, el análogo, en cinta, y el cine. Y todavía era una distancia muy fuerte. Digamos que por ahí unos 3, 4 años empezó el mini DV, ¿se acuerda? El mini DV, el cassette El ya bidireccional. DVD-C Y ya empezaron como a evolucionar esas cosas. Pero en ese momento que yo la grabé, por lo menos que la rodamos, que la filmamos, todavía no estaba como haciéndole tanto contrapeso el otro formato, ¿no? El formato digital. Pero ya estábamos encima de esa, como de esa transformación, ¿no? De esa cuestión que permitió ya el digital, el formato del digital, sí, de ese respaldo. Sí, porque pues en esa época hubo pues bastantes diálogos sobre la pertenencia del paso al digital. Sí, sí, Yo sí. hubo un tiempo que lo que vos estás explicando ahí, lo que contabas, que yo me negaba porque la calidad que da el cine, pues todavía le falta poco a lo digital para emularlo, pues cada vez se acerca más, pero en ese entonces sí la diferencia era abismal. Claro. Ahí estamos viendo a... ¿Se acuerda del cine club aquí que ha sido tan importante? El Pavo, bueno, una forma de hacer memoria también audiovisual, memoria histórica a partir de estas imágenes. Mira, son imágenes de hace 20, más de 20 años y bueno, ahí están. Bueno, pues eso es Sí, son una imágenes que pues están para la ya van memoria. a ser patrimonio de la región, que pues la gente que no conoció esa ciudad, que no disfrutó esa ciudad, de que no vio la diferencia porque la reconstrucción de Pereira con el terremoto del 99 pues hizo que Pereira cambiara mucho, ya que todas estas construcciones antiguas pues tristemente cayeron en ese sismo. Entonces, es la importancia también de estos documentales, de conocer cómo se vivía, cómo se sentía esta ciudad y cómo algunos personajes, que es una de las cosas que son encantadoras y que hace 20 años nadie entendía lo que, pues, bueno, lo digo porque compartí contigo algunas charlas y algunas diferencias porque en ese entonces eran temas muy difíciles de tocar. Sí. Imagínense. Es que hagamos una retrospectiva. En el 99 apenas llevamos 8 añitos de la constitución política de Colombia, que abría Colombia como un país laico. O sea, que venía toda una presión católica en Colombia y vos te atreves a hacer en el 99 un documental con el Papa Negro. Sí, claro. Entonces, ahora veníamos de la constitución de 1886 que no tenía, pues, mejor dicho, ninguna forma de inclusión. O eras católico o eras católico. Y Sí. vos llegas y abres el espectro audiovisual, recién salida de esa constitución, con La Diva, que es un trabajo maravilloso. Es más, alguien me decía, Iván, algo muy bonito.
No lo puedo confirmar, pero alguien me decía que Seres fue como el último documental que se hizo en formato cinematográfico en negativo aquí en Colombia. No sé si es, pero digamos que en formato de ese negativo fue como el único que llegó a utilizar ese. No sé, habría que averiguar y confirmar bien, pero pues alguien me decía eso, que ya entra pues como a manera de patrimonio y esas cosas. Ah, o sea que esa copia que tengo yo por ahí de cada vez cobra más valor histórico. Que tenemos que hablar de la copia, Iván. Sí, Bueno. bueno. Sí, señor. Bueno, pues acá como el programa está planteado para que conversemos y las personas que nos están acompañando pues hagan preguntas o se metan en la conversación y comencemos como a dialogar. Para los que como que no entiendo el chascarrillo acá, pues hacer cine en Colombia aún sigue siendo un poco complejo, pero no tanto como antes, que había que sacar estas copias. No solamente era difícil el proceso de la realización de cine, porque no es como hoy en día que uno podía llegar, uno puede llegar hoy en día a hacer la toma y verla inmediatamente. En ese entonces había que tener mucho cuidado porque pues, era como pues, a los que nos tocó los rollos fotográficos, que uno hacía la toma, guardaba, tenía que guardar con toda la mejor seguridad el caso para que no fueran a abrir la lata, porque eso había que mandarlo a arreglar porque en Colombia no había ni laboratorios. Todo ese trabajo dispendioso terminaba en unas copias que, como nos manifestaba ahorita Diego, un negativo y de ese negativo se sacaban las copias. Y las copias eran muy caras, muy caras, muy, muy, muy caras. Entonces, por ahí yo quedé con una copia de un documental muy bueno que se hizo en Pereira. Ya, bueno. Entonces, volviendo a cuentos acá, Diego, que cuando hablando de tu carrera, bueno, ¿cuánto duraste en Pereira? Después migraste un tiempo y después de migrar y desarrollar tu carrera profesional, regresas a producir a Pereira. Bueno, algunos dicen que en las regiones es más complejo producir, que en las regiones es más complicado y un sinnúmero de excusas para no producir en la región. Pero vos tomaste la decisión y te arriesgaste a volver a tu tierra a realizar cine. ¿Por qué Eso tomas esa decisión? igual es que la cuestión es, pues yo me fui entre estudio y lo que trabajé en Bogotá, bueno, me dediqué un tiempo a la docencia universitaria allá en Bogotá, pero yo nunca dejé de pensar y tratar de escribir y venir a hacer historias aquí a Pereira. Siempre a pesar de estar en Bogotá, volvía, más por algo que siempre se volvió y sigue siendo como una idea mía de seguir contando historias de donde uno es, que es la mejor manera de pronto de tenerlas, de contarlas mejor. Entonces nunca he dejado como esa, a pesar de estar en Bogotá, pues radicado, ya hace 2 años volví, me radiqué, ya es con residencia pues aquí en Pereira nuevamente, pero siempre estuve yendo y viniendo a hacer proyectos, pensando proyectos y haciendo cosas. Realmente nunca me fui del todo, siempre estaba como con la conexión yendo y viniendo, además que de alguna manera también toda mi familia y todo esto pues sigue aquí en Pereira. Entonces, ese fue como un proceso de muchos años. Yo en el 94 me fui a estudiar y ahí ya se enganchó la universidad y se enganchó el trabajo, se engancharon muchas cosas, pero siguiendo yendo y viniendo aquí a Pereira a contar historias, digamos así, desde el punto del cine. Entonces, bueno, ese es como un poco lo resumiendo, es que es un camino demasiado largo que uno podría pues tener, no sé si vas a recordar, por ejemplo, que en algún tiempo hicimos por allá un concierto en el Eso ya son años. 99, recoger fondos para una Claro, son película. Sí, eso fue sí. tu único en la historia musical pereirana. Que la intención era hacer una película que no se hizo en ese momento. Pero se hizo todo el proceso, bueno, muchas cosas, pero en ese proceso muchas cosas, ¿no?
han habido. No, es como decís vos, si nos ponemos a hacer el recuento cronológico, yo creo que nos da para quedarnos aquí por ahí una semana hablando en este programa. Sí, sí. Porque realmente vos tenés una particularidad que pocos en la región del Eje Cafetero pueden cumplir, y es que vos empezaste a hacer cine antes de la ley de cine. Sí, claro. Si hoy en día es complejo hacer cine, cuando vos empezaste no había esas herramientas que afortunadamente hoy presta la ley. Además, entonces, que la ley, empezar que se puso desde el 98, Iván, usted sabe que realmente que haya empezado a entenderse y a funcionar fue muchos años después, ¿no? Lo primero fueron como estudios, vaina, mirar, corregir. Sí, claro, no fue ahí tan encima. Sí, eso fue una cuestión que definitivamente este año, cumpliendo 20 años precisamente la ley de cine, y hay gente que todavía pues malinterpreta muchas cuestiones de la ley de cine. Pero bueno, ahorita vamos a seguir con tu trabajo, Diego, porque realmente pues la carrera tuya es bastante extensa, realmente lo que hablamos ahorita, un cortometraje muy bello que pues espero que lo podamos ver pronto, que es A Machete. A Machete es una historia muy risaldense, como todos los trabajos tuyos, que eso es una de las cosas que me gusta del trabajo tuyo, que siempre estás mirando muy desde adentro y para adentro. Que eso es una de las cosas bellísimas del trabajo tuyo, que a mí me encanta, es eso, que poder ser, vos contás historias desde dentro de la región y para la región. Entonces, esta película de cortometraje A Machete, protagonizada por, ahí se me olvidó, Arizala, ¿cómo se llama esta chica? Elke Arizala. Sí. Y pues, Luis Tamayo. Y Luis Tamayo, dos grandes artistas de la actuación. Ojalá, pues, no sé, ya hay posibilidades de verlas en línea. No las he puesto en línea, pero sí voy a hacer como ese deber, Iván, de ponerlas en línea, pues a través de la página y de todo esto, de las redes que se tienen de la productora. Sí tengo esa meta de hacerlo este año, empezar a... Ahí está Machete, mira, ahí están pasando algunas. Sí, ahí estamos viendo Machete. Medardo Aristizábal, lo conoce, que es también un actor acá. Claro. Esta negra, que era una maravilla, una belleza, que ya no está, pero una actriz impresionante ella, ¿no? Carmen Marina Torres, que era una... O sea, las mejores actrices de cine era esa señora. Entonces, bueno, mira... Ahí está pasando precisa Luis Tamayo, ahí en la imagen, en la Machete. Que es una inspiración, pues, libre, pero es de fragmentos de tomados de Risaralda, ¿no? De Bernardo Arias Trujillo, como inspirados en ese mundo de esa novela histórica de nosotros aquí en Pereira, en Risaralda. Pues, bueno, ahí está. Sí, La Mosca, con nuestro... Ahí están las imágenes de La Mosca. La Mosca, otro corto. Con nuestro amigo Fernando Henao, que resultó ser violento actor. Sí. Después de La Mosca estuvo haciendo varios cortometrajes por ahí, y es un asiduo espectador de este programa. Entonces ahí sí, Fernando nos está escuchando, un saludo. Ahí está El Espanto, también. Ahí vimos ya imágenes de La Muerte del Diablo. Sí, ahí está. Cierto. Bueno, espérate. Diego, Lluvia, tu primer largometraje de ficción. ¿Cómo llegas a hacer Lluvia? Lluvia, realmente, concretando, pues Lluvia fue una historia en un argumento, pues, inicial que llegó a mis manos. Con base en esa historia de alguien de aquí de la región. Una mujer realmente que tenía esa historia y pues se acercó y me dijo, mire, esta historia pues que tengo. La volvimos, la transformamos en guión y fue como nuestro primer avance en lo que fue la ley de cine. Arriesgamos
a tener, a trabajar con ley de cine, a mirar qué era la ley de cine. Es un proceso muy fuerte ese de la ley de cine, pero cuando llega uno de pronto a entenderlo y a trabajarlo mejor, es una herramienta pues muy buena que tenemos, que se dejó ahí, que yo me acuerdo mucho que uno de los precursores de esa ley de cine fue Jaime Osorio, que murió ya, el productor precisamente, que era de aquí de Marsella, Pereira, él era De pereirano, Viterbo, era Jaime de la crianza Osorio. ¿Cómo? pereirana. De Viterbo, pero crianza pereirana. De Viterbo, perdón, sí, no, exacto, de Viterbo, pero de crianza pereirana. Entonces, nos arriesgamos a ver, a trabajar de la ley de cine. Nos trajimos encontramos unos medios, unos recursos a través de inversionistas allá en Bogotá. Y pues yo siempre con la idea de que mis historias son aquí, y mi idea es trabajar acá, y me pues, considero un cineasta desde la región. Aquí es donde yo tengo para contar las cosas realmente. Aunque por ahí estuvimos en una película, por ejemplo, el año pasado, en otros lados, pero siempre. Siempre vuelvo acá, o sea, es que las historias mías las estoy contando desde acá, es una premisa desde hace muchos años. Entonces, Lluvia llegó así, llegamos a través de ese inversionista, encontramos los recursos, ley de cine, y ya contamos la historia, la hicimos aquí en, creo que Dos Canceles, aquí por la Vía Vieja, para los que conocen Pereira, por la Vía Vieja, el Parque Industrial, y era esto, la historia de una familia de estrato 2, el esposo, la mujer y la señora, pues, y que también ahí ya no está, Diosa Valdés, actriz de aquí de toda la vida de teatro, que también murió hace unos años. ¿Quién nos Y acompaña en la muerte del diablo? sí, también está en Muerte del Diablo, exactamente. Y ya nos arriesgamos a hacer la película, encontrando, es muy difícil, sí, es muy difícil, pero bueno, todas estas cosas, pues yo creo que todo lo que. A las cosas muy difícil, pues lo que uno quiere hacer son siempre va a llevar mucho de trabajo, mucho de tiempo, y más en esto que uno no está vendiendo una casa, no está vendiendo, no sé, una operación, salud o cosas más tangibles, ideas, para decirle a alguien, venga, esto vale la pena, porque pues sí hay, pero son muy pocos los productores pues que tienen la plata en su bolsillo para que yo financie mis películas. Todo lo que hacemos es tratar de buscar los recursos necesarios o los que se puedan tener para hacer nuestras películas. Entonces, así nació Lluvia. Pues Lluvia es eso, la historia de una familia de estrato 2, normal, común y corriente, donde con dos hijas y una de esas niñas le consigue un novio y ese novio crea pues como todo el conflicto en la familia. Más o menos resumiéndolo, esa es la historia de Lluvia. Sí, entonces ese es como, así nació Lluvia. Y a partir de ley de cine, ¿no? De empezar a enmarcarnos con ley de cine, con ese recurso. ¿Los inversionistas que tuviste por medio de ley de cine están en Bogotá o son risaraldenses? Yo no he tenido ningún inversionista de la región. Todos los inversionistas son de afuera. Que yo simplemente les digo, listo, en mis proyectos. Tengo la fortuna que, o sea, mis proyectos son allá en la región y pues digamos que a nivel de inversión ellos lo hacen, pero no tengo ningún, ni he tenido ningún inversionista de aquí, del eje cafetero. Todos son de Bogotá y de Cali. Bueno, te hacía la pregunta, Diego, porque me atrevo a decir que hubo un momento donde yo tenía muy en la cabeza todo lo que pasaba de cine, pues, o mucho de lo que pasaba en cine a nivel nacional y más en el eje cafetero. E infortunadamente, pues, hacía la pregunta porque hay que decirlo, el empresario del eje cafetero aún no cree demasiado y en las posibilidades que hay con la ley de cine. Y yo creo que es más por temor, por desconocimiento. Porque gente como vos está mostrando que es posible y que hacer esta clase de inversiones no solamente salen en pantalla, sino que van potenciando la región porque el cine es una industria que mueve muchas cosas. Vea, Iván, eso sí, y hay que verlo también de esa manera, manera de, lógico, son industrias, pues que hay otras industrias mucho más grandes, pero la industria del cine,
Claro, mueve empleo, mueve. Yo le decía a alguien, por ejemplo, nosotros hicimos una producción hace 2 años con el de cine y tuve que pagar una cantidad de alimentación, una cantidad de transporte, una cantidad de equipo técnico, de gente, que lógico, no son macros, no son de miles de billones, pero es una inversión, pues, grande, que ¿dónde queda la mayoría de esa inversión? En la región, ¿no? Y el conocimiento, además que, pues, usted lo sabe, yo tengo una premisa que ha sido también esa de dar oportunidad, o sea, que me interesa que la gente de aquí en la región también participe, sea con más o menos experiencia, pero que a través de eso también se vaya formando, dejando esa semilla. Entonces, claro, ¿y de dónde viene eso? De afuera. Llega aquí a Es la que región. Y encima, entonces, bueno, vemos que no es una cosa tan irracional, o, ¿sí? Es una forma de ir haciendo y aportando a algo de esa industria, pero a la vez está trayendo recursos y cosas que se van moviendo. sí, por eso es que yo creo que hay temas que hay que volver más explícitos y hay que ayudar a la región, porque yo a veces todavía, bueno, uno sí va entendiendo porque se dan algunos fenómenos. Pero por el hecho de que uno entienda que sean algunos fenómenos, uno tiene que comenzar como a evidenciar los que se están dando con buenos resultados en la región. Entonces, vos sos un realizador que es atípico 100% en el eje cafetero porque, pues, la gran mayoría de los realizadores tristemente comienzan es a buscar desde alcaldías, gobernaciones, que la convocatoria a la misma ciudad y traen recursos que sacan de sus regiones y comienzan a traer capital humano de por fuera de la región. No, es que creo, y bueno, hay que decirlo, pues yo creo que Pereira debe estar, sentirse afortunada de tener un profesional como vos, que está haciendo todo al revés. Porque Puede ser si eso. los realizadores en Pereira deberían pegarse más al proceso tuyo, porque vos la tenés clara ya en la cuestión de la ley de cine. Y vos sos el que estás trayendo la inyección de capital y haciendo todo lo contrario que se está haciendo en las regiones. En las regiones aquí tenemos, yo no sé cómo llamar, yo en algún momento lo llamaban el rolocentrismo, que todo lo que pasara en Bogotá o que fuera de indicios rolos, pues era lo que había que seguir. Y ahorita no, se nos está olvidando que realmente el mundo se está volviendo es como una mirada muy específica de esos nichos y entonces nos están enseñando a mirar para adentro. Y pues en ese sentido la tenés clara. Desde que te conozco más allá en el año 99, no recuerdo ya. No, pues, Sueño Urbano, ¿en qué año fue? Eso no fue en el 99, tuvo que haber El sido. concierto. Sí. El concierto en el 99, Iván, sí. Ja, bueno, O en imagínate. el concierto de Sueño Urbano fue en el 99. Bueno, en todo caso, pues, ojalá la ciudad y la región aproveche tu conocimiento, tu experiencia y las oportunidades que estás brindando para muchas personas para poder trabajar en este tipo de proyectos que realmente se están poniendo en pantalla, porque eso es otra cosa. Si nos ponemos a hacer una pequeña reseña de la producción, no lo llamemos cinematográfica, bueno, sí, llamémoslo, en Pereira, me atrevo a decir que en los últimos 10 años se han hecho, pues no sé si llamarlos largometrajes, ejercicios, pero que en pantalla duran más desde los 70 minutos. Pero por ese infortunio que desconocen la ley, pues no pueden pasar de unas exhibiciones en unos cuantos espacios. Vos que ya has logrado, incluso ahorita, como nos decía Mauricio, vos ya tienes incluso largometrajes en Amazon Prime. Entonces, vuelvo y lo reitero, ojalá la región sepa aprovechar el conocimiento y la trayectoria que tienes y que puedes ayudarles a gestar. Complicado esa llegada a Amazon, Diego. Eso no es fácil, Iván, pero pues yo creo que hay que tener, no sé, paciencia, persistencia, algo de suerte, todo junto, no sé. Pero sí, no es fácil, es buscar y seguir insistiendo. Por ejemplo, el asunto, digamos que esa se logró por intermedio de una productora en Estados Unidos que me conectó con una productora en España. Que esa productora cogió los derechos de lluvia para buscarle pues difusión y exhibición.
pero fue un proceso de tiempo, de fortuna, de, no sé, de varias cosas juntas, Iván, pero no sé cómo definirlo bien. Pero sí, yo lo digo es en eso, de insistir. Por ejemplo, mucha gente que se acerca a las convocatorias, digamos, no gana, hablando, por ejemplo, de convocatorias audiovisuales, o yo le digo, yo pude durar no sé cuántos años insistiendo y no me ganaba una y no ganaba esta y entonces volvía y entonces ya iba entendiendo. Lo mismo con la ley de cine. Con esa primera ley de cine fue después de muchos años, no fue, pues nunca ha sido fácil, pero ahí va uno avanzando e insistiendo. Entonces, bueno, es como dando un ejemplo, pero sí, lo de Amazon, pues fue una fortuna, es muy bonito y fue un proceso de buscar. Sí, bueno, y te hacía la pregunta, Diego, porque en medio de este recorrido, pues explorando y conociendo gente que desde la región que quiere hacer cine, una de las cosas que es muy curioso es que la gente conscientemente no sabe para qué hace cine. ¿Cierto? Entonces yo digo, bueno, vos no quieres vivir del cine o esas cosas, y en ese proceso una de las cosas que hacen y lo que está hablando son 10 largometrajes que hay hechos casi y que no están nacionalizados en el eje cafetero porque desconocían y entonces se gasta una cantidad de dinero que infortunadamente por una cuestión de papeles no pueden llegar y vos tenés ese recorrido completo realmente y sos de los pocos, vuelvo y lo digo, que espero que la región pues sepa aprovecharte y sacarte el máximo de jugo. Bueno, hablando más de presentes, antes de empezar de hablar del presente y el futuro, yo creo que ya es hora que veamos el cortometraje, para que el público nos acompañe, veamos el cortometraje y nos veamos en un momentico para que ya hablemos del presente y futuro de tu carrera. Listo, listo. Entonces los dejamos con el cortometraje La muerte del diablo. ¿Y su patrón decidió no encontrarse con el mismísimo demonio? Señor Monsade, hubo un pequeño cambio de planes. Hizo el encarguito, Samuelito. ¿Cómo no, patrón? Ya se le dio piso al diablo. Eso tengo que verlo, papito. ¿Sabe qué, Samuelito? ¿Cuántas veces tengo que decirle que hable bien? ¿Qué es eso de darle piso al diablo? Más bien, ya es finadito el mismísimo putas. Con razón, amanecí sintiéndome tan bien hoy, Marquitos. Camine, pues, antes que se nos vuelva ese combinado. Como le digo, Samuel, yo solo no soy el diablo. ¿Por qué cambia de actitud, Samuel? Yo puedo liberar a su patrón de los maleficios.
diablo no es uno solo. El patrón decidió arreglar por lo sano. El cornudo está en todas partes pululando, existiendo en todos y cada uno de los hijos de Dios. Samuel, es solo mi mujer que divaga por la casa. ¡Samuel! Ella es simplemente un alma enferma. ¿Y usted entonces es uno de tantos infelices mortales invadidos por el demonio? ¿Sabe, Monsabe? En este oficio uno decide el destino de mucha gente. Cierto, Samuel. Pero tener al mismo Satanás a mi merced. Nunca pensé llegar a tanto. ¿Cómo no? Y ahí sí, como dicen, el mundo es de los aviones y no de los huevones. Si no, míreme, a merced de los designios terrenos. Y bien pueda entonar sus últimos rezos al demonio o a quien quiera. Y Naruto nunca sabe. Y por su mujer no se preocupe, que esa apenas va detrás suyo. Fuera como el diablo, ¿no? El mismísimo infierno, mi amor. Se le perdió la inocente bruja, señor Samuel. Ya viene la redención. Thank you.
Don Diego, tiempo sin verlo. ¿Cómo están? Yo, nostálgico. Sí, claro. Pasa que en ese entonces era mucho, mucho más complicado hacer cine que hoy día. Vos sin convocatoria, con recursos. Ese equipo que vimos ahí, ¿no se acuerda que duramos como 3 meses para grabarlo? Porque fueron como 3 meses para grabar este cortico, porque hubo que parar, volver, recuperar, rehacer. No, es que yo me acuerdo cuando estemos en la producción, porque primero las locaciones eran distantes, segundo, pues el recurso pues era todo desde de bolsillo tuyo. Sí, claro. Sin embargo, ahí está el corto. Y es un muy buen corto, un lenguaje cinematográfico que a mí me parece muy bacán. Se notan mucho las influencias. No, lo decía usted ahora, nació de una historia que me contó Héctor Escobar. Pues, muy, pues me dijo algo y yo de ahí cogí, le di vuelta y hice ese guión. Pero fue algo que me contó Héctor Escobar durante la grabación de... El Papa Negro. El Papa Negro. Sí, eso es, en esto, hace unos días estaba hablando con alguien sobre eso, que de la diferencia en que le cuenten a una historia, llevarla al cine, a que uno la saque de un libro, que la gente siempre lee el libro y está convencido que tiene que ver la película que él se inventó en la cabeza. Sí. Pero acá, a mí me gusta mucho este corto, el trabajo que hiciste fotográfico con el corto, la narración, los planos. Se nota mucho la influencia como el Spaghetti Western, muy Sergio Leone. Exacto, es que Sergio Leone era siempre ha sido una, en Amachete también, ha sido una referencia, pues dentro de las cosas que yo hago, lo tengo como referencia a Sergio Leone, en Amachete, usted lo ve en La Mosca, lo ve en La Muerte del Diablo, lo ven otras cosas que se siguen haciendo. Pues sí hay una influencia de eso. Sí, ahí ya se va notando tu estilo de realización y de tu estética. Igual ese corto, estamos hablando de un corto del 2007, ¿no? Es de, hace ya, bueno, unos años, 2007, 2006. Y ese se hizo con Mini DB. Cuando ya estaba entrando más, como le dije, a los años, la idea del mini DVD, el formato digital, el primero fue ese, ¿no? Bueno, el formato de captura, el registro era mini DVD, pero sí, esta fue de las primeras cámaras HD que hubo en Pereira. Yo creería que sí, fue, sí, sí. Que fue las primeras 1920x1080. Porque eso se empezó, hubo dos cámaras que por suerte se pudo contar con la, bueno, la Universidad Tecnológica prestó una. Y la otra, después, el canal este que todavía está de UNE, ¿no? ¿Se acuerda? Con Mauricio... Martínez. El viejo Mauricio. Claro. Hombre, que por ahí yo creo que se puede estar viendo. De vieja data en que afortunadamente eran las mismas cámaras, porque cuando la universidad no pudo prestar la otra, entonces pues, hubo forma de setearlas similares.
pero sí, que todavía grababan en casecito, pero creo que eran 1920 por 1080, unas JVC. Sí, una JVC, era JVC. Se me ahora la referencia, pero no es JVC. Es que cuánto Mi perraco profesional, que no sé qué, que eran un poquito mejores que los normales, bueno, toda esa vaina. Pero sí, eso fue la muerte del diablo, fue una vaina pues muy bonita. Pero fueron 3 meses, recuerdo yo, parando, siguiendo, qué haciendo, qué faltó de hacer. trasnochando, Sí. porque todo fue hecho de noche. Sí. Ah, pero como es de buenos, yo no sé. El rodaje tiene su mística y sus cosas que por más que uno esté ahí, como que eso lo revitaliza a uno. A Claro, algunos nos pasa eso. Bueno, claro. Diego, después de la muerte del diablo, pues vino una racha tuya muy interesante donde lograste hacer varios cortometrajes que habíamos hablado. Llegaste a la muerte, llegaste después a la muerte del diablo, después hiciste La Mosca, A Machete y tu trabajo que ya hemos hablado, Lluvia, ahorita, A Presente. Pues bueno, yo creo que hoy la noticia que podemos dar y más adelante les mostraremos acá el tráiler de la película, es que este año estrenas película. No es el tráiler final, es un tráiler inicial que se hizo, que me arriesgo pues como a mostrarle ahorita más a manera de referencia de lo que va a ser esta película, este largometraje que se hizo ya. Pero pues sí lo digo porque no es como el tráiler final, es como para tener referencias, imágenes de esta película. Bueno, yo voy a contarles aquí a los espectadores que pues, Diego nos hace esa pequeña aclaración porque esta película se va a estrenar en Risaralda en el Festival de Cine del Sur ahorita en noviembre. Entonces, estamos viendo un tráiler que aún no se ha visto, no se ha visto porque no ha terminado, pero Diego accedió a darnos como un adelanto, un abrebocas, que este ya es su trabajo presente Sí. y ya. Como nos contó al principio, está elaborando en estos momenticos en realización de otro trabajo audiovisual que, pues, como lo manifestó, es un documental que ya después de que veamos el tráiler hablaremos entonces ya de futuro. Pero bueno, vamos a hablar del presente y después del presente de la carrera de Diego y luego veremos entonces el tráiler. Bueno, esta película se llama La Fuga. Sí, esa es una película que rodamos ya hace año y medio y está en este momento ya en proceso de finalización, de corrección de color y esas cosas. Vos en La Fuga también la hiciste con Ley de Cine. Con ley de cine, sí, señor. Sea, nada de convocatoria. No, no, ley de cine, eso sigue siendo ley de cine, trabajo a ley de cine, todo eso. Bueno, aquí vemos, estamos viendo imágenes de lluvia. Ah, de La Fuga. De la fuga. Sí, La Fuga, ahí me disculpa el lapsus. Y bueno, ya se ve que conserva la estética tuya del plano de horizonte caído, algunos llamándolo el plano holandés, que es una estética pues muy tuya ya y que pues, se va notando en el camino. Te manda Nelson Zuluaga, que en algún momento estuvimos hablando del Cine Club Borges, te manda unas inmensas gracias por el aporte que has hecho al cine. Entonces, Nelson, que nos está viendo, muchas gracias. Mauricio Flores, un gran actor de la región también, protagonista también de otra película por ahí que se llama Tres Escapularios. Bueno, te demoraste año y medio haciendo la película, pero cuando vos comenzaste a contar, cuando prendiste la cámara o cuando ya tenías los recursos o cuando empezaste a gestar los recursos. Es que esa pregunta me parece No, 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 importante. no, la película la rodé, hice el rodaje, digamos, lo hice hace ya, bueno, más o menos 2 años sobre eso, año y medio. Pero la película se demoró en hacerse, desde que yo escribí ese guion está escrito hace unos 10 años, desde que empecé con la idea de la película, de la fuga. Hace como unos 10 años, después empezó todo el proceso de desarrollo, de preproducción, se tuvo pues la fortuna de encontrar el recurso con Ley de Cine y se rodó hace, o sea, son más o menos este tiempo que les digo,
y ahorita se está finalizando, ya con la intención de que vaya a salas. La idea es que estamos mirando si a final de año o a principio del año entrante esté en salas de cine esta película. No digo lo que Entonces, pasa. ha sido como el proceso, digamos. El proceso de ya ahora es de postproducción, de finalización, ¿no? Sí, bueno, te hacía la pregunta porque acá en Colombia el promedio de terminación de una película puesta en pantalla es más o menos 5 años. Y vos con ley de cine, pues vas en un trecho muy adelantado y pues digamos que fue rodada hace año y medio, o sea que estás en los 2 años para ponerla en pantalla. Sí. Realmente es un tiempo récord y que lo estás haciendo con ley de cine, sin convocatoria, por otros medios, que es muy importante que la región entienda eso, que también hay otros medios para poder realizar cine. Ya, tú sos ejemplo de eso, que has hecho muchos trabajos sin convocatorias, todo pues realmente entendiendo muy bien la dinámica de la ley de cine. Ha sido difícil transmitirle la idea y el negocio a los inversionistas de la ley de cine para que inviertan en tus películas. Eso es un proceso, sí, eso es un proceso pues complicado. Lo que pasa es que hay que estudiarla muy bien, hay que saberla muy bien, hay que hablar lo que es también. Pues digo, no lo digo en ningún sentido ni de crítica, no, porque si uno no tiene las cosas muy claras puede enredar el asunto y después hay malentendidos y eso es peor para uno y para todos. Entonces es una cuestión de eso, de estudio y de cosas. Para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, sí, sí es un proceso difícil, pero no imposible, y creo que la muestra es que lo estamos logrando, ¿no? Logrando hacer. Porque, claro, eso toca mucho tiempo, muchos años, visto pues con la paciencia, la persistencia, el estudio, mirar y buscar otros lados para lograr las cosas. Y Sí, algo de definitivamente fortaleza. tienes toda la razón, porque en la región del Eje Cafetero pues, hubo algunos personajes que desde una mala interpretación de la ley de cine fueron y buscaron inversionistas y pues lo que hicieron fue mucho daño, porque Claro, también y están. muchas de esas, algunos sí, pero yo digo que la mayoría o eso no lo hicieron con una intención mala, sino de pronto con una desinformación o una parte que no la entendieron cómo era, entonces se ofreció lo que realmente no era exacto y al momento de mirar, pues no era así y eso generó, puede generar, es contraproducente, mejor dicho. Y no solo para ellos, para todos, los Para que todos, podemos para todos. nos hemos Y mudado bueno, lo desde que más. pasa es que también hay que reconocer que, infortunadamente, en un país como Colombia, al productor audiovisual pues, les toca hacer otras tareas fuera de producir. Y a entender, pues, estas cuestiones tributarias, porque también la interpretación de la ley de cine pues, se ha visto afectada por las reformas tributarias que han habido en el país. Eso. Pero bueno. No es para desanimar a los realizadores que ven este espacio, sino al contrario, hacer más conscientes de ese trabajo para que pues, realmente busquemos la forma de que sea más fácil la inversión por medio de ley de cine. Bueno, aquí estamos viendo la página de Diego. Hay De eso. varios trailers de algunas cosas que hemos ido haciendo, de varias cositas por ahí, sí. Ese Sí. documental, Intentes, por ejemplo, es muy bonito, eso se hizo en Bogotá. Bueno, ahí hay varias cosas de nuestros trabajos. Bueno, Diego, presente, estás rodando un documental. Ya nos adelantaste que es más o menos también temática tipo Ceres en la ciudad de Pereira. Se llama Un ¿Cómo es lugar eso? de libertad. El documental se llama Un lugar de libertad. Es un largometraje documental. Acá en Pereira, todo. Rodamos también hace un tiempo. Hay otra película en postproducción de ficción que se llama Ficciones sin futuro, que también está entrando ahora en etapa de postproducción y finalización. Que se hizo toda también aquí en Pereira. O sea, yo soy convencido de eso, Iván. Yo digo que
El ejercicio mío o la labor mía siempre ha tenido que ver acá con la región y lo digo con mucho orgullo y es el punto donde estoy, seguiré haciendo y intentando y dándole con el cine, que es lo que hemos dedicado toda la vida a estudiar, a avanzar, a fortalecer, pues a insistir. Entonces, se va haciendo camino, se va haciendo imagen, que es lo que hacemos o tratamos de hacer nosotros, hay imágenes cinematográficas, audiovisuales. Yo siempre hablo mucho de los cinematográficos porque esa ha sido mi formación, esa ha sido mi camino desde toda la vida y es lo que yo he ido aportando desde mi punto, pues porque es el punto que tengo en los proyectos, ¿no? En sea series de televisión. Soy documentalista, me da mucho orgullo. También entre mi labor está el documental. Y eso, a mí me parece que desde aquí tenemos mucho que contar todavía, muchas cosas que mostrar y muchas cosas que contar. Bueno, Diego, eso es verdad. Yo creo que, vuelvo y lo digo, ojalá la región sepa aprovecharte porque vos sos un caso único y tristemente aún sos un caso atípico. Como lo mencionaba yo más atrás en el programa, y es porque vos has aportado demasiado a la región. Tristemente la región no te está y no te ha aportado lo que vos, no ha sido proporcionar el aporte de la región al trabajo tuyo. Y eso tiene que cambiar. De hecho, espero que los realizadores risaraldenses que puedan ver este programa, pues comiencen a acercarse contigo. Ahí pasará más adelante los créditos y la página web tuya, porque realmente vos estás abriendo puertas que de otra forma no se han abierto en la región. Tristemente, la pelea o discusiones o diferencias más bien por buscar recursos públicos en lo regional es muy complejo. Y vos estás trayendo capital a la región, estás potenciando a que la región tenga un equipo base. Y la verdad, pues vas por muy buen camino, estás haciendo cosas y realmente estás haciendo un trabajo extremadamente de admiración. Yo realmente admiro mucho, te conozco hace muchos años. Y ya tener tres largometrajes de ficción y ya dos documentales, pues tenés una filmografía que me atrevo a decir que pocos en el Eje Cafetero y en Colombia. Ahí van, después le muestro. Por ahí me arriesgué a hacer algo también en Bogotá. Hay algo que va un largo de la ficción que codirigí por allá en Bogotá. No sé, también por ahí les estaré comentando. Ese espero que ya el otro año también estén en pantallas. Y bueno, igual, ¿eh? Es eso, Iván, o sea, es insistir y persistir bueno, y trabajar, porque es que esto es de trabajo, esto es de estudio también, esto no es de ideas espontáneas, digo yo, pues, de que se me ocurrió y mañana ya estamos haciendo y todo, sino de abrir camino, ¿no? De abrir camino y hacer camino. Y para eso necesita tiempo, necesita estudios, necesita mil cosas, pues, y mucho amor al oficio también, al trabajo, al cine, a las imágenes, ¿no? Sí, porque la paciencia que has tenido realmente es una cosa increíble, la persistencia y la lucha. Pero me encanta que ya después de tantos años ya estés con todo esto encima, que hayas pues, logrado muchas cosas que algunos pues veíamos que era casi imposible y vos por terquedad e inteligencia y talento pues lograste sacar adelante. Realmente me gusta mucho todo el trabajo que estás haciendo y todo lo que estás haciendo en la región. Vuelvo y lo reitero, esperemos que la región sepa aprovecharte y que le saquen el máximo provecho. Bueno, Diego, ya hablamos presente, vamos a estrenar película en el Festival de Cine del Sur. La inauguración está programada para el 7 de noviembre. Allá, pues, de una vez, desde ya comenzamos a extender la invitación para los que están viendo el programa. Vamos a tener acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Risaralda. Y pues Diego nos acompañará con un conversatorio y vamos a estar hablando ya
en persona, de forma presencial. A futuro, Diego, ¿qué se viene a futuro después de que todo esto que tienes en postproducción? Pues a futuro estrenar esas películas, terminarlas, hacerles pues todo el proceso y a futuro seguir haciendo todo el cine que podamos. Digamos que esa es la proyección a futuro. Igual, pues gracias a Dios vivimos de esto, pues este es nuestro trabajo, ¿no? Porque también, bueno, uno hace cine siempre pensando en que el cine que hace le permite hacer más, pero por eso mismo hay que tomarlo también como, pues es una profesión, es un trabajo, es un oficio que como cualquier otro, pues necesita vivir de eso y vivir de una manera decente. De ahí para arriba no sé, y pues ese es también como a futuro que sigamos pudiendo contar historias y cine. Miren nuestro oficio, nuestra profesión. Sí, bueno, por eso es que es muy admirable todo lo que has hecho, porque no solamente has hecho todos los proyectos que has querido, porque yo desde que te conozco, no, pues en estos momenticos no puedo decirte, y tratando de hacer memoria, que yo diga, no es que Diego hace 10 años me hablaba tal proyecto y no se hizo, no, todos los proyectos que vos hablabas hace más de 10 años los has sacado, ya, todos, absolutamente todos, algunos te has demorado más, otras cosas. De hecho, ahí es donde, pues, infortunadamente la impaciencia de gente que a veces no aporta al proceso, pero dicen, ah, es que eso, ¿cierto? Y resulta, pues, que vos muy pacientemente ahí vas trabajando calladito, y ¡pum! Y eso son cosas que de una u otra manera pueden afectar los procesos. Claro. Y es muy grato uno ver todo esto, pues, este proceso. Y lo que vos decís, sí, yo creo que ya la gente tenemos que comenzar a entender que la realización cinematográfica no es una cuestión de hobby, sino que realmente tenemos que entender que podemos vivir bien y dignamente de hacer cine. ¿Cierto? Que no es fácil, ¿no? Pero afortunadamente hay gente como vos que uno le puede pegar. Y entonces uno llega y se acompaña a gente como vos que va entendiendo el proceso. Pero bueno. Una cosa que hay que tener en esto es también ideas, ¿no? Yo le digo mucho a la gente que hay que tener para el cine, primero, buenas ideas. Lo que pasa es que entre el proceso de llevar las buenas ideas a que sean buenas películas, pues es un proceso largo, un camino que es muy largo y donde pueden haber miles de ideas mejores o iguales que las de uno, pero también la diferencia está en que uno las pueda llevar a hacerse realidad en una pantalla, ¿no? Eso también es muy importante. Porque, pues, me preguntan muy, ¿no? ¿Qué hay que tener para una peli? Primero, tenga ideas, tenga buenas ideas y sépalas y empiece a impulsar sus buenas ideas. Porque esto, pues, a la hora, la verdad, es desde el término artístico, ¿no? Desde, no solo desde lo creativo, sino también desde lo sensible, ¿no? Que es donde está realmente la semilla del arte, ¿no? De cualquier arte. Entonces, y sé que hay, uno habla con todo el mundo y todo el mundo puede tener dos o tres ideas buenísimas para ver películas, ¿no ha visto? Y es verdad, o sea, historia, sea porque le pasó, sea porque se le ocurrió, porque lo soñó, que le pasa mucho a otros y a todos nos pasa. Pero ya también hay otro camino que es llevar esa idea que se pueda materializar en una pantalla de computador o de cine o de todos los intermedios. Sí, bueno, me hiciste recordar una historia. Hace unos años en Bogotá me tocó pues escuchar una historia de una protesta porque algunos chicos siempre diciendo que las convocatorias ganaban los mismos y las mismas, que acá había mucho el talento. Entonces unos extranjeros que estaban por ahí escucharon y dijeron, listo. Y decidieron montar una agencia para comprar guiones. Y entonces empezaron a hacer la convocatoria para que les llevaran los guiones, para ellos comprarlos, para poder producirlos. Y no les llegaron guiones. Sí, claro. Entonces también hay que entender que esto es el talento, sí, ayuda mucho, pero
si no es como alguien como vos que tiene talento, la disciplina, la constancia y la disciplina para pues, seguir estudiando, pues realmente difícilmente uno pueda salir de no sé, de la región. Bueno, es que no puedes ir de la región porque vos estás haciendo al contrario. Por eso digo que es atípico, estás volviendo a la región. Pero sí. Bueno, para salir como cineasta, es una cosa compleja porque hay que entender que para uno dirigir cine uno tiene que saber de muchos temas. No solamente la producción como la fotografía, la dirección de arte, el sonido, sino que también tiene que saber muchos temas por fuera de cámara, por fuera de campo, para poder plasmar ese guión. Bueno, y eso también es lo bonito del cine. Claro, claro. Es que en la dirección, yo digo que una de las cosas también principales en la dirección, pues de una película, hablando pues de cine, es que hay que saber potenciar una cantidad de talentos que uno tiene alrededor, ¿sí? Un fotógrafo, un sonidista, unos actores, un agente de arte. Lo que hay es que saber potenciar esos talentos y aprovecharlos para la idea que uno tiene en la cabeza. Ahí está lo principal, no es que uno sepa más que el fotógrafo, no es que uno sepa más que el montajista, no es que sepa más que el, no sé, pero lo que hay es que saber utilizar un equipo humano y potencial y artístico y potenciarlo en función de una idea que uno tiene en la cabeza para materializarla de la mejor manera, ¿no? Creo yo y soy sí. Convencido de que esa es una labor de un director. De hecho, hay una frase que se la conocía un director de arte caleño, Guillermo Peña. Y él dice que uno es tan bueno como el equipo de trabajo que uno consigue. Claro, totalmente. Claro. Sí, porque pues uno tiene que... Y el cine no se hace solo. Y uno tiene que potenciar todo eso como director para que a uno le salgan las cosas lo mejor posible. Diego, para ir cerrando, una pregunta que, hombre, que me está dando vuelta en la cabeza. Sí. ¿Cómo alguien en una región que no hacía cine, que no había escuelas de cine, que lo único que había cine era ir a ver cine, cómo se le llega a la cabeza la idea de estudiar cine? Yo no sé, yo nací con la idea en la cabeza, Iván. En serio, yo desde... uno nace con ideas, o sea, uno tiene ideas de ser médico, bombero, policía, no sé, mil cosas, y yo nací con la idea siempre de ser director, porque es que yo nunca tuve ni idea de actuar, a mí no me pongo delante de una cámara, porque no... menos mal. Me asusta. pero siempre, desde muy pequeño, desde que me acuerdo yo, tenía la idea, yo quiero hacer cine, pero desde la cámara. Detrás de la cámara, ser director, yo quiero hacer eso, y vea películas, y siempre, yo sé que las personas que me alcanzan a ver a mí desde pequeño, desde lo que sea, esa ha sido mi idea, yo no tengo una idea. Y yo decía una cosa, Iván, y es cierto, cuando yo hice el primer micrometraje en la universidad, nos tocaba en tercer semestre hacer un corto de lo que llamaban cine minuto también, entre 3 a 5 minutos en cine, y logré hacerlo, y eso yo dije, bueno, ya hice, de aquí para adelante todo va a ser ganancia porque ya hice cine, ya puedo decir, lo logré, de alguna, independiente, lógico, era un corto estudiantil, era un ejercicio, pero decía, bueno, ya tengo 5 minutos en una película en cine, ya de aquí para adelante todo va a ser ganancia. Ya llegué a decir, hice cine, para decir de una manera. Y ya, pues, no sé, esas son pues, las ideas. Y emigrar un poco, pues no tampoco tan lejos, porque voy a Bogotá y tampoco es que estemos en la China, pero para tratar de estudiar, de avanzar, en obtener conocimiento y experiencia. Que no la había, pues acá en ese momento, pues no la había. No, es que en ese entonces en Colombia era difícil estudiar cine, no solamente, pues yo lo digo porque estamos hablando de la región,
pero en Colombia nada más estaba lo que era UNITEC, la Universidad Nacional de Colombia, que tenían las carreras de cine, cuando vos estudiaste, y de ahí no existía, por ejemplo, el programa de cine de la Universidad del Magdalena no existía, la Autónoma de Occidente en Cali tampoco, mejor dicho, esas eran las únicas opciones que había. Y recuerdo que en la Universidad Nacional se presentaban como 7.000 candidatos para 12, 13 cupos que daba la Nacional para estudiar cine. Sí, era complicado realmente. Estudiar cine no solamente era complicado porque había muy pocas opciones, por lo mismo UNITEC también tenía una demanda impresionante, entonces por eso entrar a UNITEC no era fácil porque pues tenía que uno mostrar talento y otras cosas previas para uno poder desarrollar la carrera, porque pues la demanda de cine para estudiar cine en Colombia en ese entonces era bastante, bueno, no sé con respecto a otras carreras, pero les digo que 7.000 personas buscando estudiar cine, eso es mucho. Sí. Para una institución. Era mucho y bueno, no sé, esa. Por eso digo yo que nací con esa idea en la cabeza y fue lo que traté de ir construyendo y que seguiré tratando de construir lo que más pueda, pues de material que más pueda. Pues Diego, me parece maravillosa esa historia porque pues realmente estás viviendo el sueño de tu infancia, de tu adolescencia, de tu adultez temprana, y pues te tocó verlo realidad y disfrutarlo, y eso me parece, y vi esas historias, pues me parecen muy bonitas, porque pues estas son las historias que debería contagiar a muchas personas, de que sí se puede, que hay otros medios, y hacer cosas bien hechas. Entonces me parece maravilloso. Echar los medios que se tengan para hacer lo mejor posible con los medios, ¿no? Si se pueden tener millones de dólares, pues chévere, si se tienen millones de pesos, igual, si se tiene unos cuantos pesos, lo mismo, pero pues hay que mirar cómo se potencian los recursos que se tengan, ¿no? Para poder trabajar de la mejor manera. Bueno, Diego, recomendaciones para los realizadores, los jóvenes realizadores que quieren incursionar en este mundo. No, pues el asunto, Iván, es recomendaciones. Pues no, primero, yo digo que tener, lo que hay que preocuparse es por tener buenas ideas, buenos proyectos y después entender que esto, pues es una cuestión de trabajo, de estudio, de dedicación, de lógico, tiene algo de inspiración, tiene algo de muchas vainas, pero igual es una cuestión de mucho trabajo, que hay que entender que hay que insistir y persistir y formarse y coger experiencia para ir saliendo adelante con ese, si es el oficio, la profesión de uno. Bueno, Diego, pues yo creo que ya es hora de dejar a nuestros espectadores descansar. Les dejamos los datos tuyos, ya aparecieron en la página web, ya sabemos que es lluviaproducciones.com. Cualquier persona pues, que tenga para hacerle consultas a través de su página, alguna cosa. ¿Cuál es el correo electrónico, Diego? Que no sé si ya aquí nuestro máster. Correo electrónico es info@lluviaproducciones.com. Perfecto. Ahí ya podemos escribirle a Diego y consultar. Bueno, Diego, nos despedimos públicamente, pero pues no se te vaya a salir todavía que pues nos quedamos un poquito de tiempo aquí detrás de cámaras para agradecerte y pues hablar y esperar. Ya el público que hoy estuvo con más tímido de lo normal, generalmente siempre preguntan más, participan más. Solamente, bueno, hubo una pregunta que como que se me voló, si la quedamos pendientes. Y Nelson, el comentario, Elmer Zapata te mandó públicamente muchos saludos. Aquí hay una pregunta que dice, ¿alguna vez has pensado en abandonar tu carrera? Preguntan desde Bogotá. Momentos siempre hay muy difíciles y momentos de cosas, pero o sea, nunca se me ocurrió realmente, en algún momento ya he dicho, lo voy a hacer, ¿no? Pero es lógico, hay momentos más complicados que otros, ¿no? ¿Nunca has pensado en dejar de hacer cine?
No, no, la verdad nunca he pensado en dejar de insistir en tratar de hacer cine. No. Maravilloso, maravilloso. Porque la otra pregunta que hacía venía que si alguna vez lo has pensado, ¿qué te hizo tomar la decisión de no hacerlo? Pero bueno, como no has pensado en eso, entonces no hay que contestar la otra. Bueno, Diego, muchas gracias por compartir. Vuelvo y reitero, espero que los risaldenses aprovechen todas estas posibilidades que estás llevando al departamento. Me encanta hablar contigo porque pues, conozco tu proceso desde hace más de 2 décadas y me encanta ver a alguien que está haciendo cine desde la región para las regiones y con gente de la región. Realmente eso es de los pocos casos que conozco por ahora. Esperemos se multiplique y se replique todo eso y que las regiones comiencen a mirar para ellos. Bueno, al Sí. público por esto más tímido de lo normal. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que sigan compartiendo este enlace para que la gente conozca el trabajo de este estupendo realizador. Y bueno, que la vida, las ciencias y los artes los llenen de bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.